Hola a todos, soy Néstor Rex 555 y en este momento estoy a punto de grabar. ¡Hola a todos, Néstor Rex 555! Estamos en Dimensions, episodio 3, creo, supongo, espero, que no me acuerdo. Creo que estamos por el episodio 3, ya crecieron estas cosas que me dan experiencia. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy? Primero que nada, creo que escuché unas... como un... ¡cling, cling, cling, cling! El 25, pero no me animé a salir, ¿a que sí, Giuseppe? Porque no sabía si era un zombie, pero... ¿Pero qué es eso? Espero que no me ataque un zombie mientras tantos. ¡Un creeper! ¡Es un creeper navideño! No, que Navidad ya pasó. En realidad, sí, vamos a la realidad. El día que lo estoy grabando esto es 29 de diciembre, pero lo voy a subir después. Así que este regalo... ¡Hey! Como no me tomé el descanso desde el 25 hasta el 31... acá está. Mi regalito de Navidad. Vamos a ver qué hay adentro. ¿Qué me habrá traído Papá Noel? Ustedes me dicen si es legal que me quede con lo que está acá adentro. O no. O sea, sí, porque la lana y esa me la voy a quedar para hacerme una cama, ¿no? Pero bueno. Pero igual, me quedo con el envoltorio y con el regalo. Este es el árbol que plantamos. Creció así muy raramente, seguramente. Me salté el 28 de diciembre, que es el día de los inocentes, que iba a grabar un video, pero dije, ¿para qué lo voy a grabar si lo voy a subir después? Hasta primero de año voy a subir el especial de Año Nuevo. Y... ¡ah! ¡Oh! ¡Cuatro diamantes! La verdad que no me lo esperaba. La verdad que... los... cuatro diamantes. No sé qué voy a hacer con ellos. No me esperaba que haya cuatro diamantes ahí adentro. Voy a... mi regalo, como todavía no sé si a ustedes les va a gustar que yo me quede con algo así de gratis, como un regalito navideño, ya saben. Sí, yo no tengo problema que verlo, ¿no? Así que vamos a poner los cuatro diamantes acá. Y ustedes en los comentarios me van a decir si consideran legal que me quede con esto o no. Listo. Todavía no tengo el logro, ni nada. O sea, si es legal, lo agarro, lo tiro, consigo el logro y me lo quedo. Pero si no, no. Bueno, en este video, aparte de eso, voy a poner un cartelito acá que diga Home Sweet Home. Así ya lo chueco. Listo, tengo mi cartelito. Quería empezar con el T-Construct, porque la verdad es que me gusta mucho este mod. Y tenía pensado instalarme el Witcher. El Witchery, no sé si les va a gustar a ustedes, pero bueno. Bueno, lo que quería hacer era la forja, que no me acuerdo el nombre. Esto. El Smeltery. Necesito hacer primero que nada los ladrillitos estos que me acuerdo que eran una porquería. Creo que eso va a estar en el otro libro. No sé qué me late que va a estar en el otro libro. A ver. En este me parece que está en el Micti. Pero para hacer el Micti... ah, no, desde acá está. Pero no me dice cómo armarlo y eso. Voy a... no sé qué voy a hacer. Voy a sacar todos los libros del T-Construct. Esto no es trampa, porque son libros. O sea, si me van a decir que sacar esto del creativo es trampa, porque son libros, quiero mantenerlos a todos, porque yo la verdad del T-Construct me gusta mucho el mod, pero no tengo la más pálida idea. Y a lo mismo no me quiero separar del objetivo real, que es ir al End, al Twilight y al... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tinkers. Era. Bueno, a ver, todas las cosas de Tinkers. Necesito los libros, solamente los libros. Me parece que tengo el cheat activado, así que lo voy a poder sacar del creativo. ¿Dónde están los libros? Libros. El material Sun View. ¿Dónde estás? Estoy buscando. Acá están. A ver, tengo este, quiero este, este, este y este, por las dudas. Así que ya tengo todos los libros. Hasta luego, Looker. Y ya desde acá, creo que... ¿por qué agarré 64 de cada uno? No importa. Esto lo voy a arreglar después. Vamos a leerlo. A ver. Lo que quería hacer es el Smeltery Controller, el Cedar Tanks. Esto es lo que necesito hacer. Para hacer esto, que con esto voy a conseguir el doble de hierro por mena. O eso es lo que tengo entendido. Si me permiten, voy a hacer un corte y voy a arreglar esto de los 64 libros porque no me gusta tener tantos. Listo, ya tenemos un libro de cada uno, porque me molesta tener 64. A ver, primero que nada, necesito hacer los Cered Blocks estos. Cered Bricks. Con esta cosa que se hace... necesito arena, arcilla y grava. Ese es mi objetivo de hoy, conseguir esos tres materiales. Voy a guardar todo esto acá, que no sé por qué lo tengo. Ah, la lana para hacer las camas. Ahora me voy a hacer una cama. En el episodio de detrás de cámara... no, el detrás de cámara no, estoy perdido, otra vez, estoy tonto, no, por favor, no. El episodio 2 que subí, grabé y jugué la vez anterior, conseguí todas estas cosas.
Pero el hierro este lo quiero guardar para cuando tenga la máquina esta, la que quiero hacer ahora, el smeltery, pueda tener el doble por lo que voy a agarrar. Bueno, ahora lo que necesito es grabar, no tengo pala. Ya empezamos mal. Necesito madera, voy a usar la lana para hacerme una cama. Vamos a ser totalmente productivos el día de hoy. Primero, necesito una pala. Pala de lo que sea. No sé por qué agarro esto para hacer la cama así, si se puede hacer con cualquier cosa. No sé ni lo que estoy haciendo. Tengo cama. Voy a dormir. Acá. Voy a dormir ahora para grabar el spawn point. Spawn point. Listo, tengo grabado el spawn point. Ahora lo que voy a hacer va a ser hacerme una pala de hierro. No pregunten por qué, si no tengo pala de hierro. Necesito otro pico. Y pico, ¿de qué le podré hacer si me hice una pala de hierro? Pico de dos, porque no me alcanza. Escuché un creeper. Bueno, vamos a guardar todo esto acá. No tengo cama, tengo comida, tengo un pico de repuesto. Y bueno, ya somos felices. Muy bien. Ya es de día. Voy a ir a conseguir arena, primero que nada. Primero que nada, no sé qué sea eso. Ah, un escorpión. Si tiene bebé lo puedo domesticar. Un super creeper que cayó del cielo. No, no tenía nada. ¿Pero qué es lo que me pega tanto? ¿Este creeper de dónde salió? Cayó del árbol, si no me confundo. Ahora spawné allá arriba. No explote, no me arruines el paisaje. Listo, tengo pólvora. Aunque no necesitaba pólvora. Necesito arena. Necesito. Tengo arcilla. Se me desprograma lo que me dice arriba lo que hay. Pero creo que esto es arena. No creo, es arena. Necesito, por lo menos, le di un golpazo al micrófono, estoy acostumbrado. Ay, cacho golpe que te di. Perdón si te dejé sordo. A ver, voy a tratar de optimizar este video para dejar las partes interesantes y no dejar 3 horas de... ¡La cabra se está comiendo mi arena! Solamente Giuseppe puede comer los bloques y se me cae. ¿Y qué pasó con Mariana? Hace rato que no veo a Mariana, ahora que lo pienso. Tenía... Hablando de Roma... Iba a decir que tenía 2 cabras. Hay un montón de cabras por acá. Es un nido de cabra. No, las cabras no. Bueno, a ver. Tenemos la arena. Creo que ya con esto es suficiente. Bueno, en realidad no, porque necesito como 100 y algo. Pero para hacer esto, ¿por qué 100? Arcilla. Necesito arcilla. Creo que no hay arcilla acá. No, arena, pura arena. No necesito arena. Ya tengo suficiente. En realidad no tengo suficiente. Necesito arcilla. Yo creo que con un par de bloques de arcilla que rompa, voy a agarrar esa tinta negra antes de que se vaya. Bueno, me refiero a los calamares como esa tinta negra. Vale, veo. ¿Qué me dio? Ah, ¿en serio me dio un calamar? Yo quería tinta, me estoy ahogando. Bueno, salgo a la superficie y me vuelvo a sumergir para buscar arcilla, que es lo importante. Acá hay grava, que también necesito. ¿Por qué abajo del agua todo? Arcilla, grava, puedo conseguir... Ahí hay arcilla, creo. Respira hondo. 3, 2, 1. No, sigue siendo grava. No hay arcilla acá. Por lo visto... Arcilla... No... ¡No hay! ¿Por qué no hay? Tiene que haber algo para respirar abajo del agua. Pero, quiero arcilla. Me voy a ahogar otra vez. Necesito arcilla y no hay. Y no hay. ¿Esto es arcilla? No, sigue siendo grava. No hay arcilla. Fin de la búsqueda de arcilla. Voy a agarrar esa grava. Pero para agarrar esa grava tengo un truco, porque si no me voy a tardar la vida acá agarrando. Necesito hacer un agujero para allá. ¿Sí? Y poner una antorcha. Ahora ya tengo más aire y voy a hacer otro agujerito para allá. Y necesito buscar el aire. Así que vamos a poner otra antorcha. Voy a hacer el truco del almendruco y voy a tapar acá arriba. Y tapa ahí abajo. ¡Sigue habiendo aire! ¡Sigue habiendo agua! ¡Ah! Por esto acá arriba, perdón. Ahora sí tenemos aire. Ahora hacemos un agujerito acá. Y nos ahogamos. A ver, mi truco funciona. ¿Cuál es el problema? Estoy agarrando grava. Eso sí. No me morí. Todavía no. Tengo antorchas. ¿Cuánto tengo de grava? 6. Necesito más. Necesito estar cerca de una superficie como esta para poder respirar. ¿Sí?
Se pica bastante rápido, ahora que lo pienso. Cuando tenga mis cosas con eficiencia, van a picar más rápido todavía. Aire. Y sigo picando. Me gusta ese bug. No sé si es un bug de respirar con antorchas. Así. Como que respiro. Respiro fuego. Me siento un dragón. Dragón. ¿Hay dragón en esta serie? Sí. Bueno, tenemos que subir. Ya tenemos la grava, tenemos la arena. Nos falta la arcilla. Cosa que veo que no vamos a conseguir. Ese zombie me está mirando muy cariñosamente. Uy. ¡Un avestruz! No voy a ir a golpear el avestruz. Ya cometí ese error en otras partidas. Arcilla. Esto es arcilla. No, no hay arcilla en el mapa. ¿Esto es arcilla? No, es arena. No hay arcilla. Sí, torcilla. ¿Y si quería hacer mi casa de ladrillo, entonces? ¿Qué? ¿Está bien? Pura arena. ¿Esto es arcilla? Encontré arcilla, al fin. Es clay. Creo que se dice clay. Se me terminó de tirar el juego. ¡Maldita arcilla! Es todo culpa de la arcilla. Voy a acusar a la arcilla con mi mamá. Bueno, vamos a tener que esperar hasta que la arcilla se decida a caer. Lagazo. ¿Por qué puede ser que me dé este lagazo? Primero, puede ser porque no le hayas dado like al video, ¿ves? Dije la palabra like. Dale like a este video antes de que me dé otro lagazo, por favor. Es todo culpa de que no le diste like. Que mencioné la palabra y ya volvió. Rápido, instante. ¿Esto es arena? No, sigue siendo así. Bueno, en realidad necesito un montón, pero como veo que acá hay un montón. Voy a agarrar todo lo que pueda. Porque después de cuando lo necesito, igual que la tinta de calamar, que le quise agarrar y no quiso. Ahora yo creo que ya tengo suficiente, pero voy a agarrar esto nomás por agarrarlo. Por decir, yo hice eso. Respiré, no sé ni cómo. Me subí. Ya tenemos. Bueno, casi. Casi tenemos lo que vinimos a buscar. Vamos a ir a casita, casona. Necesito ir al Nether, sí. Necesito pedernal. Sí, tengo pedernal. Ya estamos en el Nether ya. Sí, que ya estamos allá. Ah, pero necesito agarrar arena de alma. Voy a tener que caminar un poquito para agarrar esa arena de alma. Casita, casona, permiso. No me gusta ese agujero ahí. ¿Sías? Bueno, a ver si recuerdo el crafteo. Qué linda palabra la palabra recuerdo. Sí, tengo growth. I'm growth. Muy bien. Tengo 36. Me va a hacer falta más y no tengo lo suficiente grava. Ya que estoy. De aire. Vamos así. Pim, pum. Listo, tengo encendedor. Ahora la próxima que vayamos a la mina. Que en el próximo episodio. Ya estamos en el próximo episodio, me decido hacer eso. Voy a ir al Nether. Creo que sí, va. Creo que si pongo esto acá, sí, me da el celular. En el episodio siguiente vamos a ir al Nether. Porque ya tengo mechero y pongo esto en el portal y se abre el portal y eso. Así que ya tenemos el... Va, ya tenemos... ¿Por qué digo ya tenemos? O sea, como que estoy seguro de que voy a ir, no voy a morir. Tenemos el Cedar Block. Creo que necesito este libro. A ver. Para hacer... No sé ni cuánto va durando el video, pero si veo que va durando mucho, hago cortes y listo. Porque por lo menos quiero tener las cosas hechas. Por lo menos los bloques y eso. A ver. Para hacer un bloque de estos, pero no sé cuánto necesito. Los tendría que anotar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No está el dibujo? No está... Acá está. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bloques. Si no conté mal, por lo menos voy a hacer así. Unos cuantos. Pongámosle a hacer... Todo esto que están acá, lo hacemos en bloques. Bueno, no tanto. Voy a sacar bien la cuenta fuera de cámaras. Pero bueno, ya tenemos esto. Así que... No sé si voy a dejar el video por acá. No sé qué voy a hacer ahora, básicamente. Porque ya hice lo que iba a hacer. Voy a ir guardando esto acá, por ahora. ¡Pues sí! ¿Cuál era la siguiente misión de este video? Pues la siguiente misión... Era conseguir comida, porque me estoy muriendo. Así que ahora... Típico momento donde hacés lo que querías hacer y el video duró muy poco. No sé cuánto va durando este video, pero... Lo suficiente. Voy a matar a esta vaca y vamos a dejar este video por Gil.
Gracias por ver. Para el capítulo que viene vamos a ir a la mina, vamos a ir al Nether. Si consigo grabar en el camino, consigo grabar. Muchas gracias. Gracias por ver. Dale like, comparte con tus amigos, dale favorito, suscríbete y hasta luego. Chau, chau.